Es un eje fundamental, tal vez todavía nuestra ciudadanía no alcanza a comprender la magnitud de este megaproyecto que es, porque es el eje multimodal, Puerto Bolívar, Loja, Zamora, San Ignacio, Jaén, Bagua, etcétera, hasta el río Amazonas. Entonces era necesario seguir impulsando, yo lo impulsé, le metí mucha fuerza en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hasta que se logró contratar. Posteriormente a esto, luego de una conversación con el Presidente de la República en Palanda, se logró la ampliación de la vía y sobre todo que sea de pavimento rígido. Y se va avanzando, en la parte del Perú se han contratado tres tramos, en la parte del Ecuador está contratado ya el primer tramo y el segundo está en estudios. En todo caso, esperemos que esta vía en unos 3 años se concluya, en las dos partes, tanto en la parte del Perú y Ecuador. Pero periodistas, y yo he dicho siempre que realmente estamos en una época en donde no estamos preparados para ver desarrollo, y a mí en lo personal, como ciudadano y como prefecto de la provincia, yo no me gustaría quedarme como tienda de barrio detrás de una rejita vendiendo una cola a las personas que vengan a hacer comercio, vengan a hacer otra actividad.